Voilà, donc Pablo Pasten qui vient du Chili, alors ce matin de Paris, et il va repartir à Paris, vous l'avez compris, tout à l'heure. Donc il est directeur du pôle ressources critiques au CDEUS à Santiago du Chili, et il va nous parler de qualité et durabilité de l'eau au Chili avec une présentation en anglais, City Watershed Interaction in Metal Rich Andean Environments, a Successful Case of Responsible Practice. Muchas gracias. ¿Ahora sí? Muy bien, muchas gracias. Para tratar de hacerlo lo más amplio posible, voy a hablar en castellano, pero las diapositivas van a estar en inglés, o quizás para confundirlo más todavía. Yo trabajo en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, y también me van a disculpar porque me gusta estar parado y moverme. Nosotros somos un centro, fue creado hace 5 años, fue un financiamiento para todo el país y somos un grupo de la Universidad Católica con la Universidad de Concepción, donde hay arquitectos, ingenieros, yo soy un ingeniero, yo soy un hidroquímico, geógrafos, planificadores urbanos, médicos, y gente experta en salud pública. Es bastante multidisciplinario porque la naturaleza del problema del desarrollo urbano sustentable es multidisciplinaria. Probablemente algunos de ustedes han estado en Chile. Es un país largo y que por un lado tiene el Océano Pacífico y por el otro lado una frontera natural que es los Andes. Y esto impone condiciones específicas para Chile y para otros países que son llamados países andinos, en donde el agua viene de la cordillera, en el caso de Chile recorre poca distancia, entre 40 kilómetros en la parte más angosta hasta cerca de 300 kilómetros en el sur, donde es más ancho. Pero no hay mucha interacción porque prácticamente sale los Andes y llega al Océano Pacífico. Ahora, en esta misma montaña de los Andes, que nos provee agua, también nos provee de otras riquezas. Y una de esas es la minería, el cobre. Entonces, nuestras cuencas se ven más o menos así: montaña, agua, minería, valles con nuestras ciudades, agua subterránea, todo un sistema que interactúa. Entonces, el clúster del cual soy director se dedica a ver las interacciones entre las ciudades y las cuencas donde estas ciudades se emplazan, en el entendido que las cuencas ponen el contexto biogeográfico para las ciudades, no pueden ser pensadas por separados. Entonces voy a hablar de 4 temas, de cómo la minería y las condiciones socioeconómicas han estado interactuando en este último tiempo. Voy a hablar de cómo la minería actúa en el ambiente, qué hemos hecho para entender los sistemas donde vivimos y finalmente un resumen de los desafíos. Probablemente todos ustedes tienen algo así, ¿cierto? Para comunicarse. En sus casas tienen cañerías hechas de cobre. Probablemente el celular que ustedes tienen no es tan antiguo como este que está allí, pero tiene muchos metales adentro. Y quizás no se lo han preguntado, pero uno se pregunta de dónde vienen esos metales. Y en el caso del cobre, casi un tercio del cobre que se produce en el mundo viene de Chile. Y un tercio de las reservas mundiales de cobre están en Chile.
Entonces, cuando uno compra cualquier cosa o usa, hace un uso, un edificio que tiene cañerías y estas cañerías tienen cobre, probablemente un tercio de ese cobre en promedio viene desde Chile y más aún de otros países andinos. Aquí se puede ver cómo en el tiempo ha aumentado la demanda de muchos metales, en particular de cobre, donde aquí no se ve la leyenda, pero esta demanda en el tiempo, adivina en qué país es. China. Y esta es la producción mundial de cobre para distintos años, y esto es Chile. Por eso probablemente ustedes han, y todos ayudamos a que estas barras sean más grandes. Cuando nosotros vemos en el país cuál es el efecto que esto ha tenido, uno puede decir que esto es parte del desarrollo económico. Si nosotros miramos el Producto Interno Bruto per cápita, Chile desde hace 20 años estaba más o menos en la mitad comparado con otros países de Sudamérica, y en el último tiempo está muy arriba. Puede gustarles o no ese indicador del Producto Interno Bruto, pero es un indicador. Y si nosotros vemos el porcentaje que la minería del cobre contribuye al Producto Interno per cápita, es alrededor de un 10 a un 20%. Es muy significativo. Y si pueden ver, las variaciones del cobre se reflejan también en esta variación económica. Y eso ha traído al país muy buenas perspectivas. Una de ellas es que la inmigración, que es cuán atractivo ha sido el país, ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Por ejemplo, la inmigración de personas de Haití ha sido exponencial. Como consecuencia de eso, somos un mejor país, somos más diversos. Y eso uno también podría decir que es una consecuencia socioeconómica del cobre. Ahora bien, veamos cómo sale este cobre, de dónde viene, cuáles son las consecuencias. Nosotros, cuando hacemos minería del cobre, no se encuentran los lingotes. El cobre está en rocas enriquecidas que a nivel microscópico tienen pequeños granos que tienen mayor concentración de cobre. Lo que nosotros hacemos en la minería es separar esos granos y extraer lo que está enriquecido. Y en ese proceso deja todo el resto residuo. Pero uno no puede hacerlo en forma perfecta. Siempre va a quedar cobre en los residuos y van a quedar residuos en la parte enriquecida de cobre. Los residuos de cobre, también la naturaleza hizo que fueran enriquecidos con muchos otros elementos, muchos de ellos tóxicos. Por eso los residuos de la minería del cobre, muchas veces uno podría decir que tienen gran parte de la tabla periódica de los elementos por las rocas de donde vienen. Es algo muy heterogéneo. La forma en que se produce cobre es que sacan el cobre de la mina, va a un molino y ahí se separa con agua. ¿Qué pasa acá? Los residuos, al ser separados con agua, generan estas grandes piscinas de residuos sólido-líquido que se llaman relaves, o en inglés, mine tailings. Y en Europa y en muchas partes están estos residuos, hay antiguos y hay modernos, pero como hay menos minería ahora en Europa, esto se exporta, digamos, a otros países. Si ustedes viajan a Santiago, la trayectoria del avión es parecida a esta. Van bajando
el aeropuerto está allí, este es Santiago, esta es la mancha urbana de Santiago, una ciudad de 7 millones de habitantes. Para que tengan como referencia, este es un depósito de residuos líquidos o relaves. Son muy grandes. Si nosotros empezamos a ver la cantidad de estos depósitos que hay en Chile, y les aseguro que también en muchos países andinos, incluso en Estados Unidos, hay muchos casos como lo que les voy a mostrar, en donde en Chile hay 112 activos que están operando, inactivos 436. Cuando se termina la mina, ellos siguen allí. Y abandonados 148, que no se sabe a quién culpar. Ellos están distribuidos mayormente en la zona norte y central de Chile. ¿Y cuál es el problema? El problema es que generan contaminación, y ¿dónde? En los recursos hídricos. Entonces hay, por un lado, la necesidad de agua de nuestras ciudades, de la agricultura, y por el otro lado la minería, que usa agua, pero que también genera estos residuos. Veamos cómo lo estamos haciendo desde el punto de vista de saber cuáles son nuestros recursos. Y les voy a dar un ejemplo muy ilustrativo. Esto es una cuenca en el norte de Chile. Esta es la frontera con Perú. Y esto es la cuenca del río Yuta. Acá arriba había una azufrera. No es minería de cobre, era de azufre de los años 1900. Vamos a ver cómo el hecho de que hayan residuos acá afecta a toda una cuenca donde el agua es extremadamente valiosa. Este es el depósito de residuos mineros. Esto genera en condiciones químicas una acidez, y el pH de estos residuos, del agua que sale de acá, es entre 0 y 1. Los que manejan temas químicos se van a sorprender con ese número. Es un número muy, muy bajo. Incluso hay vida ahí. Es extremadamente ácido. Y genera un río que se llama río Azufre, de pH 2. Aguas abajo, estos residuos, y lo que se llama drenaje ácido, va reaccionando con y juntándose con las otras aguas. En este caso no solo hay pH bajo, sino que también hay arsénico, hay plomo. La concentración de arsénico de acá es del orden de 2 miligramos por litro. La norma de arsénico de agua potable es 0.01, 10 ppb. Cuando se junta con otros ríos, no es una cosa simple, sino que se va mezclando y generando reacciones. Y ustedes ven aquí esta línea, muestra claramente las reacciones que hay a los ojos de los hidroquímicos. Todos estos colores que se ven acá son distintas partículas con distintas concentraciones de metales. Y hacia abajo se van mezclando con una química bastante compleja. Y no voy a entrar ni siquiera a decir una reacción acá, pero gente como yo se gana la vida estudiando esto. Y esas partículas que se generan a través de esas reacciones químicas van viajando y se van mezclando, juntando los sedimentos, con una dinámica compleja que uno puede simular y que determina el destino físico y químico de estas partículas. Estas partículas, en este caso, están cargadas de arsénico, un contaminante altamente tóxico. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿y cuáles son las repercusiones de eso? Una repercusión muy importante es que, por ejemplo, producto de estos procesos de contaminación y de mezcla, en este río, en el lapso de horas y minutos, cambia el río desde transparente, sin partículas, a completamente lleno de partículas.
¿Cómo puede uno gestionar una fuente de agua con una variabilidad horaria? Además, como hay escasez hídrica, se plantea hacer una represa para juntar agua. Bueno, pero esa represa va a ser un gran sedimentador. Se va a juntar las partículas de arsénico acá. Va a ser una pistola apuntando a tu cabeza, básicamente. ¿Cómo manejamos sistemas que tienen esas dinámicas complejas que hace que hayan riesgos no evidentes? Este es un caso en que nadie más antes había estudiado allá en Chile. Nosotros los estudiamos y advertimos de este tipo de peligros. Pero ¿cuántos otros más casos puede haber similares? Hay además, por parte de la minería, interacción con otros riesgos. Por ejemplo, los terremotos. La misma geología andina que nos da agua, que nos da recursos mineros, también está asociada a la generación de terremotos. Y son bastante frecuentes y de gran magnitud. Cuando ustedes tienen residuos mineros, estos residuos pueden colapsar y contaminar toda la red de drenaje de una cuenca. En el caso, por ejemplo, de Santiago, con el cambio global y el calentamiento global, han estado ocurriendo lluvias a gran altura. Eso ha hecho que las fuentes estén llenas de sedimento, las fuentes de agua, y por lo tanto Santiago, una ciudad de 7 millones de habitantes, haya tenido una parte significativa de sin agua por 3 días a toda la ciudad. No estamos preparados para eso. Ahora, si empezamos a pensar, bueno, ¿quién gestiona esto? Bueno, en el caso de Chile son empresas privadas con un poco de ownership de parte del gobierno, pero que en su modelo de trabajo no están incorporados que ocurran estos riesgos. Entonces hay una parte, una componente importante que también permea hacia la gestión de las empresas sanitarias. Entonces, en síntesis, nosotros tenemos una naturaleza minera que nos da recursos, tenemos en el mismo Andes la fuente de agua y nosotros los tenemos que tratar para generar agua potable, pero esa fuente de agua tiene que tener una naturaleza química segura, tiene que tener continuidad, tiene que tener un servicio de calidad. Los desafíos que hay acá es cómo se incorpora en el modelo de empresas privadas de provisión de agua potable estas consideraciones y su interacción con la cuenca. Asimismo, las plantas que tratan estas aguas que vienen con metales descargan residuos de vuelta al río. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Podríamos hacer otra cosa con estos residuos? Entonces necesitamos hacer una integración del conocimiento para gestionar estos sistemas mineros. Veamos qué hemos hecho. La Dirección General de Aguas, nuestra agencia del agua en Chile, en el 2016 produjo este atlas. En el registro constata 101 cuencas, de ellas 121 ríos, 12.750 lagos, 24.000 glaciares. De mucha diversidad, en el norte hay 87 milímetros por año, en el sur 3.000. Esa es una diversidad bastante grande y amplitud grande. La disponibilidad de agua por persona también. Veamos los indicadores que los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas considera en este tema de saneamiento. Dentro de la región estamos muy bien. El acceso a agua potable, 98%. Tratamiento de agua servida, casi 97%, 98%. Pero hay una cifra escondida ahí. 30% del volumen de nuestras aguas van hacia emisarios submarinos. Y allá en Chile lo consideran como tratamiento. Nuevamente, ¿cómo estamos gestionando esto? ¿Qué ecosistema estamos impactando? Solo el 5% tiene remoción de nutrientes. Quizás eso no es importante en el norte de Chile, que los ríos son cortos, pero en el sur, donde hay lagos, los nutrientes generan eutroficación. 5% solamente con remoción de nutrientes. Tenemos 830 estaciones de monitoreo de agua, pero solo dos lagos y tres cuencas de las 101 tienen normas secundarias de calidad ambiental de las aguas. Muy pocas para un país que tiene 101 cuencas. Entonces, dentro de la región parecemos más desarrollados, pero ¿lo somos o no? Voy a saltar esta. Veamos ahora un resumen de los desafíos. Nosotros realmente, para tratar estos sistemas andinos, necesitamos integrar el conocimiento, saber los riesgos que ponen esos contaminantes a la gente. Uno de los temas que nosotros hemos visto últimamente es que en algunos contaminantes el background ya es elevado sin una interacción con la minería. Es decir, en áreas no intervenidas con la minería, en el norte de Chile, hay ya altos niveles de contaminantes. En otras palabras, ¿qué pasa cuando pasaron los conquistadores españoles? Quizás ya estaba excedida la norma suiza de arsénico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lidiamos en un país que naturalmente tiene esta contaminación? ¿Cómo generamos infraestructura resiliente? ¿Cómo hacemos que esto sea pagable y que no se genere inequidad con estos sistemas de tarificación? ¿Cuál es el rol de las tarifas y los incentivos? Porque este es un sistema privado. Y como recién dijo Pablo, el agua es privada. ¿Cómo pueden manejar integradamente un sistema donde algunos tienen un incentivo privado para hacer lo que a ellos les convenga y no al general de la gente? Y esto es una de las cosas peores, no sé si peores, pero que más me preocupan. La mina de cobre más, donde existen más reservas en el mundo, se llama Río Blanco, Los Bronces, y se encuentra ¿dónde? Justo enfrente de Santiago, una ciudad de 7 millones de habitantes. ¿Cómo colisionará la minería con el uso urbano? ¿Somos capaces de predecir lo que va a pasar en este sistema en el largo plazo? No lo sé. ¿Y cuál es, a mi juicio, un punto importante donde podemos colaborar y donde escenarios como este son importantes? Quizás sería bueno, y yo aquí veo un poco más integrado a la gobernanza más local, quizás, pero en Chile voy a mostrar un caso que refleja quizás esa desconexión entre el conocimiento y la toma de decisiones. Este es Ricardo Lagos. Fue presidente que ayudó a salir de la dictadura de Pinochet. Se está bañando en una parte que se llama Chañaral. Chañaral, ustedes dirán, uy, qué lindas las playas de Chañaral. Me gustaría ir ahí de vacaciones. Pero esto de acá son residuos mineros. Una mina que tiró residuos
por mucho tiempo acá y se acumularon aquí. Si ustedes hacen una medición, tienen toda la tabla periódica de los elementos. Y el presidente se está bañando ahí con el alcalde, con el gobernador, de manera tal que este es un statement político. Sí, ¿por qué? Porque justo en ese tiempo se estaba discutiendo normas para las mineras. Imagínense un presidente que luchó por su democracia y que está haciendo esto. Claramente yo no lo veo como algo de mala intención, sino que hay una desconexión entre los tomadores de decisiones, entre la gente que entiende un poco de salud pública, de dinámica geoquímica, con la toma de decisiones. Este es uno de los casos que nosotros ayudamos en un incidente reciente en el norte de Chile, en donde teníamos al gobernador, el rector de mi universidad, el presidente de mi universidad, y nosotros exponiendo sobre peligros de un aluvión, donde una ciudad fue inundada por donde se creía residuos mineros. ¿Cómo nosotros ayudamos a empoderar a la comunidad, a darle información donde puedan avanzar con más seguridad? ¿Cómo podemos darle empowerment? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos contactamos? Va mucho en el sentido de lo que ustedes hablaban recién. Entonces, lo que nosotros estamos impulsando es que estos modelos conceptuales y cuantitativos que ayudan a entender mejor la dinámica de los contaminantes estén jugando un rol importante en la toma de decisiones y que baje hacia actores públicos, a la comunidad y a la academia. A nosotros los académicos nos cuesta mucho a veces intercambiar con la comunidad y también con los tomadores de decisiones. CEDEUS es un buen lugar para hacer eso, porque nuestra fuente de financiamiento nos pide investigación de alto impacto, publicada en journals de calidad, y al mismo tiempo nos pide impacto en política pública. Y espero que dentro de los próximos 5 años, con ayuda, podamos seguir avanzando en esto. Muchas gracias. C'est bon. Donc si vous avez quelques questions, c'est tout de suite. Et Bernard, oui, voilà, Robin est derrière, elle a le micro. Quelle est l'histoire de la privatisation de l'eau en Chine? Je demande quelle est l'histoire de la privatisation de l'eau aussi. Est-ce que cela a toujours été le cas ou est-ce qu'il y a eu un problème? Esto empezó en la dictadura de Pinochet y se empezó a efectuar en los años 1990 y se profundizó en los gobiernos que siguieron después. Es un esquema en el cual hay una empresa privada que es dueño de un área de concesión, así que es un monopolio, y está verticalmente integrada de manera tal que hace el tratamiento de agua potable y aguas servidas. Dispone de derechos de agua, que son privados, y para hacer la tarificación, el regulador, que se llama Superintendencia de Servicios Sanitarios, que fue creada en esta ley a partir del año 90, tiene una empresa modelo teórica que compite teóricamente con mi empresa y con eso fija las tarifas. Parte importante es que la calidad del servicio no está allí, no está en el modelo. Adicionalmente, los derechos de agua también son adquiridos por agricultores. En la ciudad de Copiapó, en el norte de Chile, hay viñas en el medio del desierto y el sistema lo permite. Y la ciudad tiene que desalinizar el agua. Y las tarifas las tienen que pagar los consumidores urbanos.
Entonces hay muchas, como llaman los economistas, imperfecciones de este modelo que se deben ir corrigiendo. Por lo tanto, yo creo que incorporar cosas como calidad de servicio, confiabilidad, qué pasa con la respuesta a estos riesgos de aluviones o cosas así, tiene que estar incorporado en el funcionamiento de estas empresas sanitarias. Ça commence une dictature, ça continue une démocratie. Et l'entreprise d'eau à Santiago, qui est propriétaire de l'eau, maîtrise la production d'eau potable et l'assainissement. Donc tout le cycle de l'eau. Et l'organisme régulateur, que c'est la Superintendencia Servicios Sanitarios, ça a été créé par cette même loi qui privatise l'eau. Et donc il fixe le prix de l'eau. Et il y a une entreprise fictive devant, donc il fait une concurrence fictive pour plafonner le prix. Voilà. C'est n'importe quoi. Il y a une question ici. Ah, et c'est un monopole, pardon. C'est un monopole. Disculpe, tengo que leer castellano. En el otro lado del agua, para el desarrollo económico y el desarrollo de la agricultura. Ahora en Chile hay creciendo vino y fruta. Por el vino se necesita que hacer irrigación. Y por ejemplo, en Argentina, Mendoza, la ciudad está creciendo cada año y ahora las viñas que están junto a los barrios periféricos se debe cuidarse, tiene que cuidarse por el agua, porque el agua es para la población y hay problema por la irrigación. ¿Cuál es la situación en Chile a propósito de eso? Oh, perdón, yo traduí. Donc, monsieur nous a expliqué la production du cuivre, etc. Mais le Chili, de plus en plus, veut être le grenier à fruits un petit peu de toute la planète. Et en ce moment, dans les supermarchés, on n'a que des pommes du Chili, il y a tout le vin, etc. Sauf que toute la viticulture, il y a de l'irrigation. Et si je prends l'exemple juste de l'autre côté des Andes, à Mendoza, qui est une ville d'à peu près 600 000 habitants qui, tous les ans, continue à grandir, les premières entreprises viticoles qui se sont installées dans les années 20, actuellement, elles sont en pleine concurrence pour l'eau d'irrigation avec l'eau pour la population. Et comme au Chili, ce sont plutôt des régions sèches dans lesquelles il y a l'agriculture, je voudrais savoir comment ça se passe. Actuellement, je crois que la situation en Argentine est meilleure qu'en Chile. No sé su sistema de derechos de agua y si existe una propiedad del agua, pero veamos hacia el futuro. Actualmente en Chile se está tramitando una ley que dice que el agua es un bien de uso público, en donde se está tratando de priorizar el uso del consumo humano. Actualmente eso no ocurre. La ley está entampada, ha estado en el Congreso varios años, porque hay lobby de sectores interesados que tienen derechos de agua. La ciudad de Copiapó, que recién mencioné, es un caso muy parecido al que me dices de Mendoza, en donde el valle tiene un río y esos recursos son utilizados aguas arriba de la ciudad y la ciudad tiene que bombear desde el agua subterránea y también desalinizar. ¿No haría más sentido quizás que una fracción de esa agua la lleváramos y tratáramos para agua potable? Entonces las nuevas leyes que se están pensando y que se están tramitando apuntan a eso. Pero es mi experiencia que he participado en estas mesas público-privadas. ¿Tú eres capaz de sentar a la minería en la mesa? ¿A las empresas sanitarias que proveen de agua? Pero tú llamas a los agricultores y por lo menos en una de las mesas que he estado, no aparecen. Entonces, esto apunta nuevamente hacia el balance político. ¿A quiénes estamos eligiendo? ¿Pero cómo vamos a elegir si no tenemos una conexión? ¿Cuáles son los temas de fondo? Si no entendemos la cuenca como algo integrado. Sí.
me gustaría agregar otros actores que están sufriendo mucho, comunidades indígenas. En el norte las comunidades indígenas tenían una agricultura y ganadería asociada al uso del agua. Las mineras están compitiendo con ellos. Y ecosistemas de bofedales y humedales de altura han sido secados. En la zona central hay una pérdida enorme de biodiversidad porque las aguas se están usando en riego. En la zona sur tenemos piscicultura y tenemos hidroeléctrica y también se ha alterado gravemente ecosistemas y biodiversidad. Y tenemos otro tema que es bien delicado, que no tenemos un sistema de protección de cabeceras de cuenca. Entonces yo creo que nuestro sistema está fuertemente afectado por la ley de agua. Juste travailler pour finir, c'est que le système chilien privilégie le développement économique, donc minière, et Rodrigo souligne qu'il y a les populations indigènes au nord du Chili qui avaient une agriculture et une culture dépendant des petites sources d'eau qui sont complètement déviées pour la minerie. Au sud, on a les grands hydroélectriques, je ne sais pas si je dis bien, qui détournent des grandes rivières donc, en dépit de la population locale. Et surtout, on n'a pas une gestion des bassins versants global intégrés. Donc, on est un système hyper fragile. Voilà. C'est juste. Merci. On va maintenant passer à notre grand témoin qui a déjà parlé beaucoup, mais qui a encore des choses à nous dire. Ah, une question pour Nia. Ben, le temps qu'on installe le PowerPoint. Très bien. Pas de PowerPoint. Robin, pour une question pour Niamé. Non, concernant Niamé, la question que je me posais, c'est tout le travail que vous faites, universitaire, etc. Est-ce que quelque part dans le contrat de la délégation d'affermage de l'eau de Niamey auprès de l'entreprise, Veolia, si je ne me trompe pas pour ne pas la citer, est-ce que dans le contrat, il y a eu quelque chose du style l'entreprise va financer la mise en place de tout le travail que vous êtes en train de faire dans le cadre de vos recherches universitaires? Parce que ça serait quand même la moindre des choses, parce qu'on peut se poser la question comment une entreprise délégataire peut fournir de l'eau sans avoir aucune connaissance de son réseau, etc. Donc la question c'est, est-ce que vous ramez derrière de façon isolée et c'est la fac qui essaie de tout se payer, ou est-ce qu'effectivement il y a de l'aide? Ben, c'est pas normal. Ben, franchement, on n'a pas tout de contact avec Veolia, mais en 2017, il y a eu un départ. Il y a eu un début entre l'université et la CIN. Mais très sincèrement, je crois que là encore, on est dans le domaine des relations interpersonnelles. Je crois que nous étions les premiers à avoir commencé des travaux de recherche sur l'eau. Au départ, c'était l'assainissement. Puis on s'est dit qu'il y a un lien parce que tout ce que nous produisons comme déchets liquides finissent dans le fleuve Niger. Or, le fleuve Niger produit 88% de l'eau consommée à Niamey. Donc on s'est dit qu'il y a un problème et c'est de cette manière-là que nous avons glissé vers l'eau. Et nous sommes croisés avec Sandrine, justement, et ce qui a donné, la possibilité à Hassan de venir faire sa thèse ici, parce qu'ils avaient déjà travaillé en binôme avec une étudiante que Sandrine encadrait, qui s'appelle Emma. Voilà, donc ils avaient travaillé. Même dans le cadre du mémoire de la thèse de Hassan, justement, bon, on a écrit, il a fallu des lettres de recommandation de la part de Sandrine, de ma part également.
Et Hassan a été accepté pour faire son stage là-bas à Veolia. Bon, donc, non, à la CIM, je veux dire. Mais pour le moment, c'est à ce stade. Nous, quand on a commencé nos travaux de recherche sur l'eau en 2009 avec les collègues de Toulouse, Ville Durable, c'était difficile, c'était même pratiquement impossible d'avoir accès à l'information. Même la carte là, c'est par les relations interpersonnelles que je l'ai eue. Il y a un géographe, un de nos étudiants, qui travaille au ministère de l'Hydraulique. Comme ils doivent produire les rapports au niveau de la SPEN, et la SPEN transmet au niveau du ministère de l'Hydraulique et son ministère de tutelle, donc ils ont ces données. Et donc, quand vous connaissez des gens là-bas, et, bon, donc c'était comme cela que j'ai pu avoir les coordonnées et géographique de tous les puits et forages que j'ai projetés sur la carte du réseau. Et voilà. Mais voilà, sinon il n'y a pas formellement, on n'est pas où on travaille dans le cadre de programmes de recherche. C'est que je crois que c'était un programme de recherche qui a été financé par l'AFD, Ville Durable. Là, c'était l'AFD qui l'a financé. Et voilà, c'était. Sinon, il participe pas au financement des mémoires, au financement des thèses, au financement de nos travaux de recherche. Au départ, moi, je faisais toutes mes recherches avant d'avoir, avec mon salaire, lui, il le sait. C'était vraiment avec mes moyens. Bon, j'étais obligé, puisque nous sommes dans un système où, si vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas, et on est dans le système CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur en Afrique. Et donc, il faut produire à chaque fois pour pouvoir, voilà, il faut publier pour pouvoir avancer. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de se débrouiller soi-même, ou bien, en tout cas, de s'organiser. Et voilà. Mais je dis aussi que ces contraintes nous ont forcés à nous adapter et à nous améliorer. Parce qu'actuellement, j'ai un étudiant qui prépare une thèse sur l'énergie. Vous savez, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de problèmes d'électricité, coupures tout le temps. Et donc, maintenant, c'est les panneaux solaires. Comment est-ce qu'on appelle les groupes électrogènes qu'on utilise? Il n'y avait pas de données au niveau de la Nigelec. La Nigelec, c'est l'équivalent de l'EDF. Et donc, j'ai dit aux étudiants, à l'étudiant en question, va, tu prends tes... Il est venu tout récemment là de Toulouse. J'ai dit, tu prends tes promotionnaires qui ont des motos. Et tu donnes un GPS à chacun et vous faites toute la ville de Niamey, concession par concession. Vous prélevez les concessions où il y a les panneaux solaires. Ce qu'il a fait avec ses étudiants, ils ont fait, je crois, 3 semaines, ils ont fini tout gammé. Et puis, ils étaient venus, ils ont projeté sur la carte. On a vu que, on a trouvé d'abord une information que même la Nigelec n'a pas. Et maintenant, ils sont en train de vouloir chercher cette carte-là. J'ai dit à l'étudiant, non, c'est... tu l'as financé toi-même, ils n'ont pas financé. Tu ne peux pas leur donner ça. Et voilà, donc, et voilà, j'ai justement dans le cadre, c'est parce que je n'avais pas eu le temps, j'ai voulu projeter, j'ai voulu intégrer sa carte dans ma communication. On fait avec nos moyens pour le moment. Si nous avons un partenariat comme celui avec Sandrine, comme celui avec Toulouse, on arrive quand même à nous équiper en matériel GPS, on arrive à avoir des logiciels pour pouvoir faire les travaux. Parce que la recherche, elle est reléguée au second plan.
par les autorités. Or, nous, nos travaux, vous avez vu, par exemple, les améliorations souhaitées. Et il y a, au-delà des améliorations, d'autres initiatives dans le secteur de l'eau. Il y a d'autres initiatives dont, que la CIN ne prend pas en compte et qui pouvaient l'aider à perfectionner la qualité de son service. Mais comme il n'y a pas de collaboration entre la CIN et les chercheurs, ces initiatives-là tombent pratiquement à l'eau. Merci.